gaurko arratzalde honetan, naiz eguraldi eskasa egin, eskerrik asko honetan, bertora hurbildu zarien 25.000 ikusle baino gehiago apuntu zaren beraz, lehenengo txalo zaparra da, zua guztientzako da, más de 25.000 personas, eskerrik asko zaparrez! Vaya lío, La gente ya te quiere un poco. Sí, gracias a todos, buenas tardes. Estoy muy, muy emocionado de poder estar acompañado hoy de todos vosotros. Gracias por acompañarme en este momento tan especial para mí. Es muy difícil explicar con exactitud lo que siento ahora mismo por dentro. Me siento un privilegiado de haber vivido lo que he vivido, de que en estos 15 años de carrera me hayáis podido acompañar todos, varias generaciones, con el mismo sentimiento atletizado que tenemos y de poder haber vivido juntos tantos momentos, unos menos buenos, otros buenos, pero siempre juntos. Es que ricas a todos. Enséñate una fotografía, yo creo que esta es fácil, a ver si sabes reconocerla. Vamos a ver la primera foto de la tarde de hoy, si nos la enseñan en pantalla, y me dices a ver qué foto es, a ver si la ubicas. Ahí está la foto. Sí. Creo que todos, esta facilita, creo que todos somos conscientes y sabedores de cuál es esa foto. Es el penalti marcado en la final de Copa del Rey en la Cartuja. Fue sin duda un momento muy feliz, pero he de reconocer que fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera deportiva. Una situación de máximo estrés, de máxima responsabilidad, con mucha presión, mucho miedo por lo que suponía 40 años sin ganar una copa y vivirlo en primera persona, la verdad que fue duro. Gracias a Dios salió todo bien y pudimos ganar, pero fue duro. Te voy a enseñar otra foto. Esta igual es un poquito más complicada que la sitúes. A ver si sabes cuál es. Ostras. Sí. Vale. Lo sé porque la tengo en casa también. La tengo en casa. Este es mi primer torneo con el Atlético cuando tenía 11, 12 años. Es un torneo que se jugó, creo, aquí en Vizcaya, en Güeñes. Una tanda de penaltis que ganamos el torneo al Real Madrid y era el penalti decisivo, que casualmente lo tiré al mismo lado que en la final de Copa y pudimos ganar también. Así que tengo un bonito recuerdo. No sé si tenemos posibilidad de juntar las dos fotos, porque es una... Mira, ahí tenemos las dos fotos. Y es una cosa que nos ha asombrado un montón. Que mira si han pasado años, pasas de ser chavalito a ser un hombre, pero que la postura corporal, la forma de tirar es idéntica, tío. Sí, o sea, ¿quién me iba a decir a mí, no? Que uno fue el primer penalti que lancé con la camiseta de Atleti y el otro es el último que he lanzado. Al final, no sabes si es casualidad o el destino que te tiene preparado. Eso en cierta forma Iker también puede mostrar que al final, aunque haya pasado el tiempo, tú sigues siendo el mismo chaval con las ganas de jugar al fútbol que tenía entonces, eres o no has cambiado nada, sigues igual. Hombre, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo, a pesar de que las vivencias y las experiencias a lo largo de la carrera de uno y de la vida, pues hacen formarte como persona, en este caso como futbolista, pero tener siempre la,
la esencia de ese niño que era feliz jugando con el balón y que tanto se divertía. A mí siempre en mi carrera me ha ayudado mucho, porque uno como jugador siempre pasa por momentos más complicados que otro, ¿no? Yo al final vivo mucho en mi fútbol, de mi imaginación, de la intuición, y muchas veces sientes ese bloqueo y no estás tan acertado como en otras ocasiones. Entonces, agarrarte a ese niño interior muchas veces me ha ayudado para superar circunstancias que me iba presentando mi carrera. Hemos empezado con una foto de hace poco, en la final de Copa. Hemos retrocedido cuando Iker era un crío. Al final, siempre se dice que todo el mundo quiere jugar en el Atleti, pero claro, venir con 12 años, dejar tu casa, dejar tu familia, que hoy están todos aquí, tus padres, tus amigos, que no sería nada fácil para un niño de 12 años. Está claro, está claro. El recuerdo que tengo cuando vine a Bilbao, de mi barrio, de la Chantrea, pues el recuerdo que tengo es que era un niño, tenía 12 años, vine a la residencia del Atleti, en aquel entonces estaba en Derio. Y bueno, es cierto que venía con otros chicos de mi edad, otros chicos más mayores, entre todos, pues bueno, hacíamos una piña y íbamos tirando, pero sí que es cierto que el calor de tu familia es muy importante y se echa de menos, se echa mucho de menos. Yo hoy tengo la suerte de que mis padres llevan muchos años viviendo aquí conmigo y les debo todo, porque siempre me han acompañado y son todo para mí. Arratsalde Cordero, gobierno de las UAS, Opari Tagusti y Ator Galera. Vamos con el primer invitado muy especial, por cierto. Vamos a darle un fuerte abrazo al presidente del Athletic Club, Jon Uriarte. Mesedez. Esalako norbaitek egin dezakeo, oita bost mila pertsona baino gehiago. Zugarria, zoriona. Eskerrik asko. Ni eske... Ni eske egiz una auténtica leyenda Zurigorri. Viniste aquí de niño, como hemos visto en la imagen, y te lo has hecho un hombre levantando el tan ansiado título de Copa, que tanto esperábamos, después de una sequía de 40 años. Pues eskerrik asko, muchas gracias, de parte de todos los compañeros de Junta Directiva, todos los compañeros del club, jugadores, por todo lo que nos has dado, ¿no? Por esas lecciones de fútbol, por tu compañerismo y por tu liderazgo. A mí personalmente en estos dos años me has ayudado un montón. Muchísimas gracias. Bueno, te queríamos entregar como regalo la imagen que hemos visto en el marcador. El penalti infantiles, el penalti campeón de Copa. Y bueno, en realidad no te marcharás nunca, porque esta va a seguir siendo tu casa, ¿vale? Ah, bueno, berriore, es que ricasco, yo chubio tres, Copa Athletic, etapa Muniain. Eskerrik asko, presi. Bueno, hotxe joan Uriarte den berbak. Vamos con el segundo invitado de hoy, que este tampoco necesita mucha presentación. Yo creo que le conocéis, yo creo que todos los que estáis aquí. Un aplauso para... Peña que ya que vuela solo. Antes de ir con vosotros, chicos, vamos con el primer vídeo de la
tarde. Ha sido mi casa, ha sido mi hogar. Aquí he sido un niño, he sido un adolescente y me he convertido en un adulto. He pasado por muchas fases de la vida. He crecido mucho como futbolista, que es el sueño que uno tiene y a lo que uno aspira deportivamente. Pero sobre todo aquí en Lezama, y lo más importante, son la cantidad de valores que me han inculcado toda esta gente que trabaja para el club en el día a día durante muchos años, entrenadores, gente responsable de Lezama, infinidad de compañeros que he tenido la suerte de tener y de conocer, y siempre agradecido, por supuesto, a todas estas personas que han formado parte de lo que es mi carrera y a los que siempre tienen un cachito de reconocimiento. Y bueno, es una felicidad enorme pertenecer a este club y haber estado tantos años en Lezama. Una persona, chavales, que seguro que os ayudó un montonazo y fue súper importante para vosotros, fue el gran Koldo Asúa. Que paz descanse. Hoy seguro que le hubiese encantado estar aquí y por ello le hemos reservado una silla vacía. Así que yo sí que os voy a pedir, no solamente por Koldo Asúa, sino, como bien dijo en el balcón del Ayuntamiento de Íñigo Leque, por todos aquellos que hoy les hubiesen gustado estar aquí y no pueden estar, un fuerte aplauso para ellos también. Hola, chavales. Lo comentado, vinisteis muy de chiquis. No sé qué recordáis. Por cierto, tenemos aquí muchos niños y niñas que están, bueno, como vosotros estuvisteis en aquel momento, están en el anillo de todos. Cuando Tori, Mutilla, que también es Caxuel y Bebay. No sé qué consejo les daríais también a todos ellos, que como vosotros empiezan ahora en ese proceso de formación en Lezama, sobre todo también como persona, ¿no? No solo como futbolista, sino también como personas en Lezama. Bueno, arratsaldeon. No quería quitarte protagonismo porque hoy es tu día, hermano. Te mereces todo lo bueno que te pase. A todos nos hubiera gustado, sobre todo a ti y a mí, que Koldo estuviese aquí, porque al final hizo una gran labor por todos nosotros, por los jóvenes que llegamos. Todos en parte somos del Athletic por alguien. Creo que Koldo hizo muy bien su trabajo. Te ha hecho un hombre. Te hizo una gran persona, un grandísimo capitán, y estamos muy orgullosos de toda tu carrera, de lo que has transmitido, de lo que nos has dado siempre, de ser tu compañero, de ser tu hermano y de poder decir que he conocido a Iker Muniain y que he jugado con él. Gracias, hermano. Siguiendo la línea que dice Iñaki y lo que nos preguntaba Aguer, quizás muchas personas no saben quién era Koldo Asúa, muchos otros sí que saben, y yo también, pues desde aquí quería darle mi pequeño homenaje. Koldo era una persona que trabajaba en el Athletic, que con nosotros los chicos jóvenes hizo un trabajo espectacular. No he conocido a una persona que te inculcase los valores del Athletic también como lo hacía Koldo. Para nosotros fue como un padre cuando estábamos lejos de nuestras familias y era verle hablar del Atleti y le lloraban los ojos. Entonces, uno que es pequeño y va a una persona a hablar con ese sentimiento de este magnífico club, pues te das cuenta lo que realmente es para la gente. Creo que, bueno, estaba su mujer aquí, le quiero mandar desde aquí un beso, le hubiese encantado a él. En paz descanse, estar con nosotros, se hubiese llevado una alegría enorme, así que para mí un homenaje para Koldo. Y
de momentos que hemos pasado juntos. Yo me voy, vosotros os quedéis aquí, pero me voy tranquilo porque sé que este club está en buenas manos. Gracias. Gracias, Willy. Bueno, Muni, tu ilusión en el fútbol fue fulgurante. Debutaste en el 2009, siendo un chavalito de la mano de Joaquín Caparrós. Te convertiste en uno de los jugadores más jóvenes en debutar, a la altura de Pibu Reiza, y ya marcaste ya el primer gol en Europa, también en Valladolid en Liga. Te voy a presentar al siguiente invitado. Es otro de los nuestros. Imaginaos si es uno de los nuestros que vino aquí llamándose Joaquín y se marchó llamándose Joaquín. Un abrazo para Joaquín Caparrós. Nosotros llegamos al Athletic, pregunté de quién era el chico con más talento que había en las categorías inferiores. Y Blas me habló de Iker. Entonces, ese mismo día, fui con el presidente, Fernando, y le dije, vamos a llevarnos a Iker a Isla Canela. Y se vino a Isla Canela a hacer la pretemporada. Y allí empezó la historia de Iker en el primer equipo. ¿Tú ya intuías ya que iba a marcar una época de club? Sí, era distinto. Ahí están los futbolistas, compañeros, que ya mismo ellos lo decían. Decían, mister, que es un chico distinto. Y efectivamente es distinto. Ya en el Rondo, tenían desparpajo, todo el mundo quería vacilar y el que vacilaba era él. ¿Qué es, Joaquín, lo que más destacarías de la trayectoria de Muniain? Bueno, sobre todo ha sido muy constante. Ha ido madurando, ha sido un futbolista que la parte que no se ha visto ha sido muy sacrificado, ha tenido lesiones muy fuertes y sin embargo, pues a base de su constancia, de su disciplina, ha conseguido los partidos que ha conseguido otro futbolista no hubiera sido fácil. Y sin embargo, Iker pues ha ido creciendo. Les decía, antes de estar aquí, le he comentado que disfrutaba cómo ha ido madurando. Como el Atleti ha tenido capitanes como Joseba, como Carlos Urpegui, como Pablo Orbay, como Fran Yeste, y él ha ido recogiendo todo lo que era el ADN de ser capitán en el Atleti. Y cuando lo he visto en situaciones no tan de resultados positivos, como él salía de una declaración y mandaba tranquilidad con una madurez tremenda. Y por lo tanto, bueno, pues me alegraba. Te deseo mucho, se la ha ganado, se la ha currado, te deseo lo mejor, sabes que siempre te seguiré y sabes que lo que te queremos todos, está Lucía aquí igual, que sabes que te quiere un montón y por lo tanto, pues nada, he saludado a tus padres, una satisfacción de tener un pedazo de hijo como tú, por lo tanto, gracias porque ha sido un lujazo tenerte como futbolista y entrenarte, Iker. Solo tengo palabras de agradecimiento para Joaquín, lo que ha contado. Yo era un niño, con 14, 15 años hice la primera pretemporada con el primer equipo y con 16, pues él ya confió en mí para debutar. Yo era un niño y la confianza que él depositó en mí pues fue muy grande. Así que estaré toda la vida agradecido, él me cuidó mucho, siempre me protegió dentro del campo. Me exigió también como el que más, me dio muy buenos consejos y fuera del campo también, porque recuerdo cosas que me decía también cuando, por ejemplo,
jugábamos un partido fuera de casa o en alguna pretemporada, siempre solíamos tener algún día libre, ¿no? Entonces algún día, por la noche, nos dejaba salir a disfrutar. Y yo me acuerdo que siempre se acercaba donde estábamos todos y decía: chavales, hoy tenéis la noche libre, menos usted. Usted, vasito de leche, con la que voy a dormir. Muchas gracias, mister. Venga, seguimos avanzando en la trayectoria de Iker Muniain. Vamos al primer año de Marcelo Bielsa, que yo creo que ha quedado en la memoria de muchos atleticales, aquellos partidos que se jugaron en Europa, sobre todo aquel partido de Manchester, que fuimos, no sé, 8.000 personas, que invadimos Manchester. Entiendo, Iker, que fue como un punto de inflexión también para el club, ¿no? Todo aquel año que se vivió en Europa. Sí, bueno, cuando el equipo lo cogió Marcelo Bielsa, que también me gustaría dedicarle un aplauso desde aquí. La verdad que creo que él introdujo un fútbol diferente, ¿no?, a lo que veníamos viviendo. Tenía su método, que era un poco particular. Él basaba mucho nuestro juego y nuestros entrenamientos en coger acciones de los partidos repetidas en los entrenamientos para que nos salieran de forma automática. Luego, en aspectos defensivos, si os acordáis, los que lo pudisteis ver, defendíamos persiguiendo a los jugadores, al hombre por todo el campo. Y aparte de eso, obtuvimos buenísimos resultados, sobre todo en Europa, lo que hizo que todo el mundo se enamorase de ese gran equipo en esa gran temporada que hicimos. Llegamos a dos finales y no pudimos obtener el premio que todos queríamos, que era conseguir algún título. Pero de aquello aprendí que muchas veces de lo que hay que disfrutar no solo es del premio final, sino del camino. Y creo que en aquella ocasión, con Marcelo Bielsa, lo disfrutamos todos. Estamos viendo, Iker, esa imagen tuya, que ahí sí que estás jodido. Sí. Esa, entiendo que es la final de Bucarest, la primera final europea perdida fue dolorosa, ¿no? Probablemente por ser la primera europea para ti. Esa sí, efectivamente es la final que perdimos en Bucarest, 3-0 en la final de la Europa League. Un golpe muy duro. Creo que nunca he derramado más lágrimas que en ese día. En el vestuario estaba desconsolado, igual que todos mis compañeros. Ahí se puede ver también por detrás a Ander Herrera, que es un chaval. Y la verdad que bueno, fue un momento muy duro. Bueno, pues vamos con la primera actuación, vayamos a las 10 de la tarde. Hazlo tú, que el día de la Navarra hay que demostrarte que sabes presentar bien los actos. Venga, que es colega tuyo, dale. Bueno, sí, a ver, tengo un amigo que es cantante, que cuando ganamos la final de Copa, una semana después me compuso una canción y me la mandó y me dijo: espero que te guste. Yo la escuché, se la mostré a mis hijos y desde ese momento era nuestra canción favorita cada vez que les llevaba por las mañanas al colegio. Así que yo, para agradecerle, cuando anuncié mi despedida, le dije: ¿qué te parece si bueno, el regalo que me has hecho, que es componer la canción, la cantas en directo en San Mamés delante de toda nuestra gente y que la escuchen y a ver qué opinan? Así que bueno, venido desde Bilbao, cantante de música de género urbano, con todos vosotros, un aplauso muy fuerte para Baby G. Está aquí. Un aplauso. Gracias, gracias. Con toda la gente. Bueno, yo soy Baby G, un saludo a todo el mundo. Vamos a cantar la canción que le he hecho al gaucho, que se lo merece, ¿vale? Un ruido, suéltame eso, brother. Ey, oye, dímelo, ¿eh? ¿Qué? Oye, ey, con el 10 de la espalda y magia la bota vino hecha entrega a Bilbao. El físico grande le está más siguiendo los pasos que marca el león. Lloró en el campo y jugó la pelota y ahora le tratan de don. Y que el Muniain, jugador del Atleti y ahora también campeón. Se mueve rápido siempre en el campo como un Lamborghini. Corre y siempre que lo hace es mágico. Se le cuenta las piernas.
amigas siempre piensan, no, hay que creer en el sacrificio, con el trabajo y hecho a sus frutos. Voy a llegar hasta arriba de esto, lo tengo y claro, yo no lo discuto. Oye, mucha fe para llegar a la cima y las traiciones a mí no me espantan. Miro y disparo si pongo la mira y la batalla fuerza no me falta. Soy un guerrero, no llevo mochila y las críticas a mí no me saltan. Sigo mi línea, la mandemos fina y cuando marco la gente me canta. Ey, si salto a la calle yo me siento el gaucho. Cabrón, no le da la mano y gafa de firma. Soy un campeón, llegamos a la disco y pide champaña. De Don Periñón y mucho brillan para llevar a su equipo a ser campeón. Ey, se mueve rápido siempre en el campo como un Lamborghini. Ey, siempre que lo hace mágico, se desbata la piel en el campo. Por eso humilgo, ya saben que es único. Se acelera, tú ves el peligro y no ve como si su corazón. El escudo lo lleva borrado, sobre la cima subiendo su número. Ey, dímelo Iker, el gaucho papá. Es un vídeo realizado por el influencer Iker Ruiz, que sabemos que te ha gustado mucho. Dura apenas un minuto, pero seguro que el vídeo te va a gustar. ¡Adelante, vídeo! Hoy me he parado a pensar en ti y me he dado cuenta de que lo más importante de estos 20 años no es este gol, ni este otro, ni cualquiera que fuera espectacular ni decisivo, ni siquiera el que marcaste en la tanda de penaltis de una final de Copa. Me he dado cuenta de que no podemos resumir 20 años en un momento, aunque los haya decisivos, como el día en que llegaste a Lezama con tan solo 11 años, o como tu debut en el Athletic a los 16, donde pasaste de niño travieso a capitán ejemplar. En un solo pensamiento no caben 15 temporadas en el primer equipo, 7 de ellas jugando en Europa. No caben las dos Supercopas, no cabe el dolor de las finales perdidas, no cabe la felicidad de levantar el título de Copa 40 años después, ni cabe la celebración de la gabarra. En un solo pensamiento no cabe una trayectoria de 20 años. En un solo pensamiento cabe el compromiso mantenido en el tiempo, la voluntad, el esfuerzo, la dedicación. En un solo pensamiento caben tus lágrimas y tus sonrisas. Caben las lecciones de vida que nos has dejado, donde nos enseñaste que amar es simplemente mirar juntos en la misma dirección. En un solo pensamiento cabe el espíritu de resiliencia que te caracteriza y cabe el amor correspondido por la ciudad de Bilbao. Iker, recuerda que cuando el amor es verdadero, nada tiene un final. Es que de casco, capitán, nuestro corazón. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Bueno, impresionante. Agradecerle en primera persona a mi tocayo Iker, que realmente admiro mucho el contenido que él hace, siempre contando historias muy chulas, con la pasión, con la nostalgia que las cuenta y que nos hace llegar a los demás. No ha podido estar hoy aquí, pero agradecérselo, creo que ha venido su familia, así que bueno, me gustaría que le dieseis un aplauso muy fuerte a Iker por el vídeo. Segunda etapa del club y primero en tu trayectoria, no pudo tener mejor inicio que fue la clasificación para Champions. ¿Qué recuerdas de aquella previa contra el Nápoles? Bueno, fueron ahí tenemos el gol, ahí está, a pase de mi amigo de Marcos, como no podía ser de otra forma, siempre buscándome en el punto de penalti de Marcos. Un aplauso por favor de Marcos.
Fue el primer año que vino el míster, hicimos un año espectacular, quedamos cuartos en la tabla de la liga, consiguiendo creo que 70 puntos, y ese año Nápoles era la previa de la Champions League, pude meter ese gol, luego rematamos la eliminatoria aquí en San Mamés con un ambiente como siempre espectacular. Y fueron momentos increíbles. También agradecerle al míster que he pasado tantas cosas y tantos momentos con él en diferentes etapas. Hemos vivido momentos buenos, momentos malos, nos hemos peleado, nos hemos perdonado, hemos llorado de tristeza, de alegría. Y bueno, por fin lo hemos podido culminar con esta gran copa que tenemos aquí atrás. Gracias, míster. Al lado y me decía, oye, ¿cuántos partidos llevas? Y yo le dije, 550 creo. Me dice, y muchos de ellos aguantando a mí, sí que tienes mérito. Muchas gracias. Bueno, llega el abril de 2015 con tu primera lesión grave en Sevilla, si no me equivoco. Luego en septiembre de 2017 del partido contra Victoria en la Europa League. La segunda, igual de grave. Ahí tenemos las imágenes. En esos momentos difíciles salió a relucir la imagen de Iker Muniain, menos conocida probablemente, la de un futbolista comprometido 100% con su profesión, volcado 100% en las recuperaciones, un futbolista, sobre todo yo diría que muy fuerte mentalmente. ¿Se saca alguna lectura positiva de todo esto, de estas lesiones gordas? Sí, como sabe todo el mundo, y bueno, los que hemos jugado a fútbol lo sabemos, al final las lesiones son nuestro peor enemigo, y más una lesión como es esa de romperte los ligamentos cruzados de la rodilla. Me rompí primero una rodilla, dos años más tarde me rompí la otra y fueron momentos realmente complicados. Pero sí que decir que saco una experiencia muy positiva también de eso. Cuando parece que todo es malo, yo creo que siempre hay cosas a rescatar. Y bueno, me di cuenta, sobre todo, cuando estás fuera, el valorar cada segundo que estás sano, ¿no? Que puedes hacer la práctica del fútbol, que puedes estar en el vestuario con tus compañeros, que puedes jugar en San Mamés. Y bueno, como digo, de las cosas malas se sacan cosas buenas. También quería agradecer a una persona que fue muy importante para mí en las recuperaciones, que no sé, creo que no está aquí, es Jordan Mendiguchía, que me ayudó mucho a recuperar, a los fisios del club, que han estado toda la vida conmigo y que también me ayudaron mucho en esos momentos tan difíciles. Mis lesiones de rodilla, en todas las lesiones que he tenido, y la verdad que siempre les voy a llevar en mi corazón porque son parte de mi familia. Muchas gracias, chicos. Bueno, Moli, siempre has tenido un rollo muy muy bueno con San Mamés, siempre has tenido un rollo muy muy bueno con la Real Maya, y hoy, como no, los Pirata, que no sé dónde estáis, sé que estáis por aquí, pero no sé dónde estáis. Ah, están aquí. ¿Quién del Cano Bosequio? Ahí que Muniain, Aurea, Mierta Diseña, Ana Rodríguez. Gracias.
Gracias. Agur. Venga, chao, Basuri. Venga, vamos avanzando de tiempo. Ya estamos llegando ya, ¿eh? Vamos a la época de la Supercopa, la segunda Supercopa. Marcelino, me acuerdo que llegó, bueno, salió del club logrando la segunda Supercopa del año 2020, ganando al Real Madrid la semifinal, que una semifinal, y luego al Barça en la gran final. Fue una Supercopa maravillosa, Iker. Fue maravilloso. Hombre, siempre he dicho que las dos Supercopas que he conseguido aquí, ahí tenemos las imágenes, sí, fueron de las más complicadas, yo creo, porque esta fue la primera que ganamos al Barça doble partido, a uno de los mejores Barças que se recuerdan, y esta otra eliminamos al Real Madrid en semifinales y ganamos al Barça en la final de la Cartuja, en un partido, la verdad, que un poco loco, pero conseguimos levantar esta Supercopa que era muy importante. Bueno, pues los dos entrenadores que tuvieron que ver con aquel título, uno porque se ganó con Marcelino y Gaizka Garitano porque se llegó a la final de Copa con él, también te ha querido enviar hoy un vídeo para ti. Vamos con los vídeos. Bueno, Iker, pues nada, enhorabuena por toda tu trayectoria. La verdad que no solo has sido uno de los mejores jugadores de la historia del Atleti, sino un gran capitán. Sobre todo este año destacaría desde la distancia, lo he seguido con mucha admiración. Como jugando pocos minutos, saliendo desde el banquillo, has dado una lección de lo que es el capitán del Atleti. Y para mí, pues chapó y que tengas toda la suerte del mundo. Tan especial para ti, pero ya sabes que obligaciones profesionales con el equipo. De todas formas, en nombre de mis compañeros y en el mío, quería aprovechar para decirte unas palabras. ¿Sabes cuando te vi por primera vez hacer magia en el fútbol? Fue en el 2008 en un torneo de cadetes en Durango. Después, bastantes años después, coincidimos en el Atleti. La suerte, pues igual este cuerpo técnico ahí. Jamás olvidaré, nada más llegado a la etapa, como entraste en nuestro vestuario, nos diste la bienvenida, la enhorabuena y nos mostraste con total apoyo. Durante ese tiempo ganamos, perdimos, disfrutamos, sufrimos en aquella Supercopa que ganamos, Madrid y Barça, aquellas dos malditas finales de Copa durante el COVID. Pero lo que sí conocimos fue a Iker persona y por supuesto vimos también probamos a Iker profesional. Iker, humano, cercano, noble, con un gran corazón y el talento del cual disfrutamos en cada partido. Hoy llega este merecidísimo homenaje. Seguro, ni posiblemente hubieras preferido que fuera el día de tu total despedida del fútbol, pero mis circunstancias vienen así. Y lo que sí tienes que estar feliz es por haber cumplido aquel sueño de niño, de 12 años, de ser futbolista del Atlético, de ser leyenda, la misma leyenda de este club. Y por supuesto, después de haber levantado esa ansiada copa que tanto deseabais, que tanto merecisteis, en compañía de esos extraordinarios compañeros que tienes. Iker, en nombre mío, el de mis compañeros que tanto conoces, te deseamos todo lo mejor allá donde vayas y por supuesto que la vida te sonría siempre. Eskerrik asko, Iker. Para vosotros lo más duro es haber conseguido un título y no poder disfrutarlo con el público, con la afición. Sí, obviamente que sí. Bueno, dar las gracias a Garitano que en su día cuando cogió el equipo lo cogió en una situación muy complicada, hizo un buen trabajo con sus
segundo entrenador, con Pachi Ferreira también, a los que tenemos mucho cariño. Estuvimos a punto de meternos en Europa ese mismo año, vinimos desde puestos de descenso hasta casi meternos en Europa, y aportó su granito de arena, así que también desde aquí se lo agradezco. Y a Marce, por supuesto, que también tuve un trato extraordinario con él desde el primer momento, un feeling increíble, me ayudó mucho a crecer como jugador. A Marce, a Rubén Uría, a todo el cuerpo técnico que ellos trajeron. Y fue llegar ellos, y al de 5 días conseguimos ganar la Supercopa. Es verdad que era tiempos de COVID y no pudimos, pues bueno, disfrutar de nuestra gente como lo hicimos en la Cartuja el pasado mes de abril. Hubiese sido increíble, pero bueno, tardamos, pero por fin lo saboreamos como el pasado 6 de abril en la Cartuja. Venga, pues vamos a ir para la siguiente actuación. También un tío muy querido aquí, si no me equivoco, embajador del 125 aniversario, Athletic Side Pro. Preséntale tú también, venga, dale. Sí, es un gran amigo mío, yo creo que muchos le conoceréis. Viene desde Castilla-La Mancha, es un actor, humorista, su padre le inculcó el sentimiento Atleti y él desde pequeño lo ha ido demostrando. Ha estado muchas veces en San Mamés, estuvo en Sevilla también con nosotros, y os quería presentar a Julián López. Gracias. Hola a todos, hola a todas. Bueno, si quieres, te invito a sentarte, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, esta es tu casa, ¿eh? Bueno, déjame, simplemente quiero hablar unas cosillas de la figura de Iker. A Iker yo lo conocí cuando él era muy joven, yo no era tan joven. Creo que era tu tercera temporada, ¿vale? Y yo vine a San Mamés invitado por el club a ver un partido contra el Barça, y traje conmigo a mi amigo Dani Martínez, que también comparte amistad con él. Y en el hotel nos citamos con algunos de los jugadores de aquella plantilla. Iker, Ander, también está por ahí. Y creo que también estaba David López, Amor de Vieta y Javi Martínez. Me dijo Dani, dice, le voy a decir que vengan a mi habitación del hotel. Y Dani y yo por aquel entonces jugábamos mucho al FIFA, a la consola, y nos la llevamos. Decimos, en los ratos libres pues jugamos. Y ya cuando dice, vente a la habitación, que ya están aquí, ya llegué a la habitación, me encuentro a estos jugando a la consola, iban con su chándal, digo, joder, qué profesionales, vestidos con la equipación y todo para jugar, porque estaban concentrados en el mismo hotel. Y eso les vino bien a ellos porque me decía Iker que como estaban con Bielsa, que así soltaban la tensión jugando a la consola, porque venían de ver no sé cuántos mil vídeos y charlas, y estaban con esa tensión de ver cómo le podían meter mano a aquel Barça de Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta, compañía. Casi nada. Nada, claro, claro. Sí. Entonces le digo a Iker, digo, joder, me imagino anoche a Iniesta viendo la tele y escribiendo el mensaje a Xavi diciendo, oye, mañana ¿dónde jugamos? en Bilbao, tal. Joder, qué cabrón, tal. Y fíjate que casi le ganasteis, ¿eh? Sí, si no llegase claro. Con un gol en el último minuto de Messi. Bueno, antes de irnos al estadio, dije, venga, voy a jugar yo, y me escogí al Atlético. Y esto decían, ¿por qué te escoges al Atlético teniendo el juego, al Bayern, al Inter, a todos los que eran buenos en Europa y en el juego? Y me dice Dani, no, es que este tiene al juego del Atlético, lo tiene tuneado. Les ha subido a todos los jugadores, todos los puntos, y yo decía, hostia, que están cuajando una gran temporada con Bielsa, eso tiene que reflejar en el videojuego. Y dice, sí, mira, entonces veías ahí que era en el videojuego, unos desplazamientos que eso era sobrehumano, es una cosa que decías, nadie se puede mover así en el campo, ¿vale? Yo, corriendo y tal. Pues fíjate, meses después estuve en el partido que hemos visto imágenes, en el partido de Manchester, tuve el placer de estar allí, además muy cerca de tus padres, de Fernando y Nuria, y estaba allí y presencié, insisto, uno de los goles más recordados de Iker. Me llevé también conmigo un muy buen amigo mío, con el que también jugaba al FIFA, que también sufría esto de, joder, ¿qué tienes el Atlético tuneado? Tal. Estamos viendo el partido, íbamos 1-2 ganando, ¿vale? Y llega un momento que tira de Marcos, ¿no? Chuta de Marcos a puerta, repele de Gea. Y claro, yo como aficionado estaba buscando, digo, a ver si viene alguien al rechace. Yo no veía a nadie. Yo buscaba a Iker, digo, a ver si llega Iker. Pero claro, yo no le veía y le decía, este es capaz de haberse ido a Bilbao.
pues se ve que desde Bilbao viste el rechace y dijiste, no, si voy a tener que ir para allá otra vez. El tío fue para allá, fue a Loyu, cogió un avión, Manchester, recorriendo Old Trafford y llegó antes que los defensas para meter el 1-3, tío, impresionante, claro. Allí todo el, vamos, toda la afición en éxtasis, que yo le decía a mi amigo, ¿es como el del FIFA o no como el del FIFA? ¿Ves? Claro, claro, joder, ¿es como él o no? Yo, mira, te quiero decir una cosa, Iker, ahora que estás aquí, y ahora que bueno, que dejas el club, ¿por qué no te vienes conmigo, tío? Vente conmigo porque, mira, es un tío versátil. Iker es un tío que es políglota, o sea, tan pronto te dice a Arrasal León que buenas tardes. O sea, es un tío que maneja idiomas. ¡Buenas tardes! No, bueno, no sé, igual Iñaki, igual tú. ¿Lo he dicho bien o no? O por ahí, no, sin tu señal, sin tu... O sea, es un tío que maneja idiomas. Es un tío que hace interpretaciones que te lo crees. Por ejemplo, cuando hacía lo de la celebración de gol de que tenía frío, tú lo veías y decías, es que parece que tiene frío, ¿verdad? Claro. Que Bayona te quiso para protagonizar La Sociedad de la Nieve, pero claro, estaba inactivo, pues lo tuvo que hacer otro. O sea, es un tío que vale para todo, es un tío, pues fíjate, camaleónico. O sea, siendo de Euskal Herria, perfectamente te puede hacer un tío que va a la Feria de Abril, o sea, y te lo crees también. Es verdad, tío. Rollo ocho apellido más. Hay que adaptarse. Tú te adaptas, tío. Yo no he hecho ocho apellidos vascos, pero sí he hecho ocho apellidos marroquíes, y ojo, que se habla de ocho apellidos argentinos. Así que vente conmigo, papá. Vayamos al mar y quilombo, papá, allí, ¿eh? Una escena en el Monumental de River, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, yo ahí lo dejo, ¿eh? No sé si se va a hacer, ¿eh? Pero además es un tío también que los cambios de look lo lleva bien. Eso para un actor también viene muy bien, para hacer varios papeles. Tía, le hemos visto con barba, le hemos visto afeitado, pelo largo, rapado. Con bigote no te hemos visto, pruébalo. No te va a quedar también como Dani García, pero bueno, te puede... Pues te puede quedar bien, aquí te queda todo bien. Pruébalo, tío, pruébalo. Pruébalo y me avisa. Y bueno, si no quieres estar delante de las cámaras, también te puedo ofrecer un puesto de coordinador de figuración, porque viendo la que tenías los jardines de Albia, este, claro, te damos un megáforo, te puedes coordinar a mil extras en una película de Marvel, pero perfectamente, ¿eh? No, este te lo hace perfectamente. Que me acuerdo ese día que yo estaba en mi casa allí en Madrid y empiezo a escuchar jaleo y digo, hostia, toda mucha gente por allí, ¿qué pasa? Me asomo a la ventana, jaleo de gente, bajo a la calle, empiezo a preguntar al vecino, digo, ¿qué pasa? Y dice, no, que Iker Muniain, que ha empezado a jalear a la gente, está aquí en Madrid. Y dice, no, en Bilbao, ha empezado en Bilbao y llegamos hasta aquí. Llegaron hasta allí, tío. Yo no sé si habéis pagado la multa, pero a mí me multaron allí en Madrid. Bueno, en fin, amigo, te quería decir también, te quería dar las gracias por todo lo que has hecho con este club. Y sobre todo, fíjate, lo quiero decir aquí públicamente, unos días antes, unas semanas antes de la final de Copa contra la Real Sociedad, nos vimos en Madrid, nos vimos Iker y yo, y en la despedida le di un abrazo y le dije al oído, levántala, capitán, levántala, 10. Bueno, ya sabes lo que pasó todo, hubo una pandemia, esa final se pospuso, se jugó en el 21, y bueno, se perdieron esas dos finales, esa y la del 21 contra el Barça. Pero fijaos las cosas, al final el tiempo pasa y llegó la noche mágica de la Cartuja. Y hace unas semanas tuvimos la oportunidad de reencontrarnos Iker y yo, que llevamos tiempo sin vernos. Y cuando nos abrazamos, le dije al oído, la levantaste, tío. La levantaste. Convertiste ese verbo en realidad, tío. Le diste la vuelta. Y eso fue una cosa muy bonita. Eso fue una cosa inolvidable. Sí. Fue una cosa inolvidable para ti y para todos nosotros, yo creo. Para todos los que estamos aquí, ¿no? Así que... muchas gracias, además muchas gracias también por todo el cariño que siempre he tenido de tu parte, por todo el cariño que le ha dado a mi familia, que tú lo sabes. Decir familia y decir Athletic son dos palabras que van unidas, o sea, son dos caras de la misma moneda. Así que suerte en tu nueva aventura, amigo. Muchas gracias, Julián. Esta siempre será tu familia, siempre será uno de los nuestros. Así que, mira, Chapeldún. ¡Aupa Athletic et aupa Iker! También como has explicado, tú ya sabes perfectamente que bueno, esta siempre será tu casa, que allá por donde vas, a pesar de no ser de aquí, siempre vas con el escudo del Atleti, demostrando todo ese sentimiento que te inculcaron de pequeño, y bueno, por fin, nuestro famoso Atleti es campeón, y así lo sentimos. ¿Lo cantamos o no? Este es el famoso Atleti. Vamos a ver y tú.
que probablemente al momento cumbre a la felicidad top, que fue ¡Campeones de Copa! No sé, Iker, para ti lo que ha supuesto este mes o el mes pasado, desde que se gana la final, los días previos hasta llegar el día de la Gabarra, toda esa semana en Bilbao con la afición, esa sintonía entre equipo y ciudad. ¿Cómo lo viviste todo eso? Hombre, yo siempre que me preguntan por esto respondo lo mismo, ¿no? Es una de las cosas más surrealistas que he vivido en mi vida, una de las cosas más surrealistas, más heavy y de mayor emoción desde que logramos mis compañeros y yo pues levantar esta copa que tanto se resistió. Desde ese día en la Cartuja hasta el día que tuvimos una comida en Bilbao, salimos por la calle y bueno, todo, mucha gente que está aquí yo creo que se nos unió. Hicimos una fiesta muy bonita. La verdad que... ¿Tuvisteis muchos aquel día en la calle o no? Muchas gracias. Fue increíble, lo pasamos fenomenal, nos llevamos un recuerdo increíble. Y luego el día de la Gabarra, la verdad que sí que es cierto que los que pudieron vivir anteriormente ese momento te cuentan, ¿no? Te cuentan, les ves en los ojos toda aquella ilusión de poder haber vivido un día tan especial, pero el vivirlo en primera persona supera todas las expectativas. Yo desde aquel día, no sé ya ni cuántas veces, cuando me voy a dormir a la cama, sueño todavía con que estamos en la Gabarra, todo lleno de gente, llegamos al ayuntamiento. Era una pasada. No había un hueco donde no hubiese una camiseta del Atleti. Y bueno, eso indica que gente de Bilbao, de Vizcaya, de Euskal Herria, de todas partes del mundo, vino a vivir un momento tan especial. Y yo creo que pudimos demostrar al mundo lo grande que es el Atleti. No sé si podemos ver algún vídeo de la final y antes de ir a presentar al último invitado. Ahí tenemos las imágenes. Disfrutaste como un enano, Tenía que haber echado un poco de crema. Es que la gozaste. No, fue increíble, fue increíble. Ver a la gente enloquecida, pues al final no puedes pedir mucho más. Creo que tenemos también el penalti de la final. Ese que ibas... ¿Qué sentiste en ese momento cuando ibas del centro del campo? Mira, ahí está. Sé sincero, ¿verdad? Hombre, cuando ves que... Ese es el de Alex. ¡Bravo! Y antes de dar por finalizado el acto, vamos a darle el recibimiento que se merece. Este sí que no merece, o que no necesita ninguna presentación. Yo creo que es el más grande entre los grandes. Subo Castellobat, José Ángel Viva, Choco.
maitasun guztiz, oza, esaten dizu, ez, kapitan jaundia esan zara benetan. Krak, jokalari bezalak, krak bat. Eta kapitain, eta atletizade, aborratu bat. Bioz bihotzen dizkerik asko, eta suerte hon zure ibilbide berria. Gau paiker. Prez daukagu, oker espana bo, hor txe daukagu. Venga, vamos a realizar. ¡Prensa!